¿Estás nerviosa? Un poco. Eso que lo he hecho miles de veces. ¿Te acuerdas de tu primer examen de la carrera? ¿Cómo estaba? He hecho un plan. Despiértate ahora. Eres la mejor arquitecta que conozco. Si el que tomaba lasaña era Isidoro. No, Isidoro era un gato naranja con la nariz negra. Eso no era Priscila. ¡Otro! ¡Pero si ese calimero ya era un pollo! Que sí, tío, que era Isidoro, era ese de Isidoro, es genial. No, Sonia es su novia fiel. Es verdad, Sonia se llamaba la novia. Y aparte, que Garfi vivía, no tenía novia, que vivía con un perro. Anda ya. ¿Eh? ¿Habéis visto los carteles? Podríamos ir.
Vaya, jueves por la noche y cerveza un euro. Vamos, ¿no? No, tío, yo no me refería a ese, me refería al de los recortes en educación. Que es que podíamos hacerte una pancarta. No sé, yo. Yo paso, tío. Serio, es que eso no sirve para nada y al final acaban haciendo lo que les da la gana. Yo, además, para una vez que hacen una cata de esta facultad, yo voy. Tío, a ver, yo no te voy a decir lo que tengas que hacer porque ya somos mayorcicos, pero luego así no pasa, ¿sabes? Bueno, tío, vamos para clase, luego lo discutimos. Venga, luego lo discutimos ya hacemos. ¿Podría decirme tres aspectos que lo definan? Me considero una persona sociable, a la que le gusta conocer gente, comprometida y, ante todo, luchadora. ¿Qué cree que puede aportar a esta empresa? ¿Y por qué considera que merece este trabajo? Pues, además de por las cualidades citadas anteriormente, creo que mi expediente se refleja mi compromiso y, mi esfuerzo, que son cosas que podría trasladar a esta empresa. Es cierto, tiene un expediente asombroso, señorita Moreno. Una media de 2,8, un máster en conservación. ¿Me podría decir qué experiencia tiene en el campo de rehabilitación de edificios? Sí, cuando estuve estudiando el máster de conservación, estuve trabajando en varios edificios y me encargaba, entre otras cosas, de elaborar informes para la conservación y el uso, además de asesorar para la compra de los materiales. ¿Usted en exclusiva? Bueno, como en toda obra, las actividades se realizaban en conjunto con otros expertos, así que yo también tuve mis supervisores. Entiendo. Mire, señorita Moreno, voy a serle franco. No creo que usted dé el perfil para ejercer este puesto. Estamos buscando a alguien más preparado y aunque su expediente es impresionante... Ahora mismo requerimos a alguien más formado en este ámbito. Gracias por venir. Deciros también que la semana que viene acaba el plazo de entrega de la tercera práctica, así que no durmáis, ¿vale? Entregarlo y así luego podremos evitar posibles problemas. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Esto el viernes va a dar clase? A ver, yo voy a venir porque no me puedo permitir el segundo a la huelga. Si alguien viene, pues daremos clases, si no estaré en el despacho para atender cualquier duda o tutoría que surja, aunque yo animo a que vosotros penséis en qué puede repercutir esto en vuestro futuro y decidáis qué es lo más correcto, ¿vale? Bueno, hasta el próximo día. Siempre. No tengo experiencia. Bueno, tarde o temprano encontrar algo, ya verás. Eres una gran profesional. No sé. ¿Cómo pretenden que adquiera esa experiencia que me falta? Si no me contratan en ningún sitio, joder. Tranquila. No, esto no. Yo necesitaba... Los dos necesitábamos que consiguiera el trabajo. A mi respecto no tienes de qué preocuparte. Mírame. Llevamos muchos años juntos. Sé de lo que eres capaz y sé lo que vale. Algún día alguien también se dará cuenta. Solamente tenemos que esperar, ¿de acuerdo? Gracias.
Bien, Lolo. ¿Qué pasa? Pues nada. Oye, ¿cómo va eso? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Vienes a mi casa o qué? Vale, vale, pues. Dios, perfectísimo, tío. Pues venga, nos vemos luego, ¿vale? Monstruo, ¿qué te queda? Venga, hasta luego. Venga, tío, todavía está así. Vamos. Vale, vale, 5 minutos aquí en la puerta. Si no, nos vamos directamente allí. Venga, dame un toque bajo. Venga, ahora, hasta ahora. Aquí, cabrón, ahora sí. Parto la cama. ¿Vale? Bueno, pues ya está. Que descanse. Venga, dale dura eso. Venga, hasta luego. Fuerza. ¿Qué animal nos viene a la cabeza utilizando este término que acabamos de escribir? Por ejemplo. ¿Yo? No sé, un rinoceronte. Vale, rinoceronte. ¿Otro? Venga. ¿Gorila? Venga, gorila. ¿Más? Un elefante. Un elefante, venga. Venga, ir diciendo. Por ejemplo, un oso. Un oso, venga, vamos. Otro más. ¿Una ballena? Venga, una ballena. Vale. Ballena. Venga. ¿Tiburón? Oh, tiburón. Está bueno. ¿Alguno más? Venga, tú. King Kong. King Kong. Venga, anda, vale, vamos por bueno. Si os fijáis, todos los animales que hemos escrito aquí en la pizarra, aparte de compartir la característica de la fuerza, tienen otra característica importante, todo lo que habéis dicho. ¿Alguien puede decírmelo? Que son grandes, ¿no? Todos los animales que hay son grandes. Bien, el tamaño. Sin embargo, en el reino animal no siempre tiene que ir ligado el concepto de fuerza con tener un gran tamaño. De hecho, os voy a poner un ejemplo que quizá no habéis tenido en cuenta y quizá os sorprenda también. Efectivamente, la hormiga.
Es curioso cómo algo que a simple vista puede parecer tan frágil acabe resultando tan fuerte y resistente. Una hormiga es capaz de levantar 50 veces su peso, 30 veces el volumen de su cuerpo. Es como si cualquiera de los que estamos aquí pudiera sostener sobre su brazo el peso de un camión. Aunque existen tres clases de hormigas. En primer lugar están las obreras. Las obreras son preparadas principalmente para trabajar duro en la recolección de alimentos. Se dividen el trabajo según su tamaño, de tal forma que las más pequeñas se encargan de encontrar las semillas en el suelo, y las más grandes transportan la comida hacia el hormiguero. Aunque en ocasiones las pequeñas fracasan en su búsqueda y resignadas abandonan la ardua tarea de la recolección e intentan dedicarse a otros asuntos que les retribuyan un mayor resultado. No obstante, todas ellas reciben una sólida formación desde que nacen del huevo. Y aunque parezca sorprendente, ese aprendizaje no es fruto de un instinto animal interno, sino que se lleva a cabo por medio de la imitación. Así, una hormiga recolectora con suficiente experiencia conduce a otra inexperta hacia las fuentes de alimento. Si la hormiga alumna se para, la tutora la espera y sigue su ritmo, nunca la abandona. Aunque algunas alumnas pueden desaparecer por diversos factores externos, que no son controlados por la tutora. En segundo lugar, encontramos las hormigas reinas. Estas son las dueñas del hormiguero y, como tales, se encargan del control del mismo. Ellas engendran nuevas obreras que realizan su trabajo de acuerdo a lo que la hormiga reina indica. Pero rara vez se comunican directamente con sus séquitos, sino que lo hacen a distancia, escondida en un cuarto dentro de su colonia. Las normas de la reina son acatadas, aunque ella poco hace directamente por mantener la colonia. Ante los cambios fuertes en el clima o en el entorno, las obreras se ven obligadas a modificar drásticamente su comportamiento habitual, dejando atrás sus tareas, su trabajo, todo lo que haga falta para lograr la supervivencia del hormiguero. Se encuentran las hormigas guerreras, las cuales defienden directamente la colonia. Las guerreras no dejan de considerarse obreras. Van en grandes grupos,
formados por miles y miles de hormigas capturando todo insecto viviente que amenace con destruir su hogar. Pueden derrotar a otros insectos, arañas e incluso pequeños animales vertebrados. Si una sola de ellas es capaz de levantar 30 veces su peso, imaginad qué pueden hacer millones juntas. Llamativo es que todas ellas cumplen su papel a la perfección. Todo para que el sistema funcione. Las obreras trabajan, las guerreras defienden y la reina... Olvidé deciros que en contra de la creencia habitual, no todas las colonias de las hormigas tienen reina. Curioso, ¿verdad? Entonces, sería interesante preguntarnos que si eso es así, ¿por qué siguen existiendo hormigas reinas?